en la ficha técnica. Aquí está la ficha técnica que es traída a ustedes por VeChain, Layer 1 Blockchain oficial de la UFC. El título BMF está en disputa. Ambos tienen 34 años. 5 centímetros más alto, Justin Gaethje, similares en peso y en el alcance. La ventaja la tiene el diamante de Luisiana, que es favorito para el combate. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will keep a clean fight. Touch gloves, let's do it. Ahí está entonces Jardín, dando las últimas indicaciones a los protagonistas de este evento estelar. Es por el título del hombre más malo del planeta. El BMF, señoras y señores, es tiempo de pelear. Primer asalto de 5 en la división de peso ligero. Pantaloncillo claro para Gaethje, pantaloncillo rojo para el diamante. Dustin Poirier. Y inmediatamente Gaethje empieza a sentir el terreno. El intercambio de patadas, responde ahí también Dustin Poirier. Ambos solamente conocen un camino, ir hacia adelante, ir hacia el frente. Dos peleadores frontales, dos peleadores con un excelente boxeo, dos peleadores que les gusta ir al intercambio, pero que ambos han mejorado en sus últimos combates, se los ha visto más técnico. Hasta ahora intercambiando esas patadas para intentar encontrar la distancia, ahora buscando el cuerpo Dustin Poirier, que está como zurdo, guardias encontradas, Justin Gaethje de derecho. ¡Epa! La combinación de 3 golpes, interesante propuesta de Gaethje. Doble jab y luego el volado de izquierda. ¿Cómo ha mejorado Justin Gaethje desde aquella derrota que sufrió contra Dustin Poirier? Le ha metido demasiado trabajo, mucha estrategia a Trevor Whitman. La última a los pelea campamentos. Con Rafael Fiziev me encantó. Gaethje realmente se mostró mucho más técnico y una evolución, peleando más inteligente con derribos. Sabemos que Dustin Poirier tiene jiu-jitsu, pero no sería una mala idea en el medio del intercambio buscar el derribo para ambos peleadores. Ambos peleadores han evolucionado, pero tienen ese instinto de ir a buscar el intercambio, de meter las manos. Y ambos cierra, tienen poder bien de knockout. Son 34 knockouts, como dice anteriormente. Se empiezan a ganar confianza. Se fue 1 minuto y medio. Me gusta cómo van diciendo las combinaciones ambos. Ya se tocaron, ya se sintieron. Sí. Buena mano izquierda de Dustin. Pelea número 29 para Dustin Poirier en la UFC. Pelea número 12 para Justin Gaethje. Bien, bloqueando ahí, utilizando los antebrazos y también bajando la cabeza como para meterle más poder al bloqueo de la patada de Dustin Poirier. Un Dustin Poirier que cobró revancha de aquella afrenta cuando derrotó a Conor McGregor. Qué bien. En la segunda vez que se enfrentaron, eso fue UFC 257. Después, en el mismo año, UFC 264, le repitió la dosis a Conor McGregor en cuanto el doctor tuvo que detener el combate en el primer round por aquella lesión que sufrió Conor en el pie de apoyo, en el pie izquierdo. Interesantes intercambios por ambas partes. Un pateo muy bueno de Gaethje a la cabeza de Poirier. Esas balas que pasan zumbando. Presión de Poirier ahora contra la reja. Y la respuesta de Gaethje. Son 12 años que ha estado en la organización, en la más grande de artes marciales mixtas del mundo, Dustin Poirier. Desde que llegó en aquel 1 de enero del 2011 para enfrentar a Josh Crispy como reemplazo de último momento de José Aldo. Y es que en el 2011 la UFC fue cuando integró a los pesos ligeros que habían conseguido del roster de la UE, del WC. Aquí parece que Justin Gaethje tiene algo en los ojos. Se toca mucho el ojo. No sé si fue un golpe que entró, que lo molestó y está constantemente tocándose el ojo. Epa. Y Porre identifica el daño. Soltó una buena combinación, pero tampoco se vuelve loco para acabar la pelea. Sabe que si va mucho, Gaethje tiene poder de knockout y suelta lo suyo, así que de manera inteligente. ¡Ah, qué bien! Le mete una terrible mano. De derecha, que absorbió tremendo Justin Gaethje. Un impacto brutal de Poirier en la cara de Justin Gaethje, que sigue yendo hacia el frente. Ya tiene el ojo izquierdo tocado.
Justin Gaethje. Luego del impacto brutal que sufrió por parte de Poirier. Bien, 40 segundos. Con adelante. Justin. Bien, bajó la cabeza Justin Gaethje porque esa patada llevaba veneno. Intentó responder con ese volado a derecha. Ahora empieza a trabajar con el calf kick. En la recta final de este primer round. Primer asalto de 5 por el título BMF de la UFC. En bloqueo de Poirier. Cambió el ataque Justin Gaethje con ese high kick que ahora lo combina y va abajo. Recta final de este primer round. Se va a terminar el asalto. Y en este momento... ¡Cada quien se va a su esquina! La cámara de esquina es presentada por Prime Hydration, la bebida de crecimiento más rápido en la historia, con solo 25 calorías, cero azúcar, BCAA y electrolitos. Disponible ya en Walmart. Give him a chance for water. Give him just a quick chance. Okay, listen to me while he's working on you. That round was fucking brilliant. That is dialed in. Control chaos, baby. Okay, don't forget controla to el caos. Lo hiciste muy bien este primer asalto. Tiene la rodilla en el medio, mantente atento, el chavo está trabajando bien. Y la repetición donde tuvo una buena combinación Justin. Y después la mano izquierda de poder. Lo que fue el mejor golpe del asalto. Buena mano de Dustin, pero aquí las respuestas de Justin. Ambos tuvieron buenos momentos, 28 golpes significantes contra 22 a favor de Justin Gaethje en esta primera vuelta. Se reanuda el combate, 5 asaltos. Este es el segundo round. Otros 5 minutos de adrenalina pura. Ahí están las apuestas en vivo. Por ahora Poirier está por delante en los momios. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. La gente empieza a gritar el nombre de The Diamond. Y realmente creo que están divididos, ¿no? Los fanáticos. Sí. Unos apoyan a Poirier, los otros apoyan a Gaethje. Cuando aquí lanzó esa combinación con ese volado extendido, con la mano izquierda que alcanzó a conectar el rostro de Poirier, pero no del todo, con toda la potencia que intentaba. Buena combinación de 3 golpes para atacar de Gaethje. Pero la defensa de... ¡Oh! La patada a la cabeza, como ya lo había hecho anteriormente Román Capilán. Ahora lo hace Justin Gaethje y se lleva el título del BMF. Espectacular. Ese knockout entra justo. Conecta un pateo. Impresionante. Y la gente está congelada. ¡Qué tremenda patada! ¿De dónde la sacó Justin Gaethje? Venga su... derrota y se queda con el título BMF y el pase seguramente a otra oportunidad de título mundial. ¿En qué momento le llega el knockout a Justin Gaethje? Porque el primer asalto, hay que ser bien honesto, Dustin Poirier se llevó el primer asalto. Asaltos le dijeron a Justin Gaethje, qué tremendo asalto hiciste. La realidad es que Poirier ligeramente se había llevado ese round. Sí, para mí sí. Segundo asalto, esta patada vino a cambiar el curso de la historia en la división de los pesos ligeros. Impresionante. Esto solamente parece el Smith y esto es lo que pasa. Ahí el saludo, el respeto entre ambos. Vamos a ver la repetición. Cambiando los niveles, soltando el golpe de puño y conectando una vez más la mano y después la pierna, esperando solamente el boxeo. El golpe entra de lleno aquí. La mano llega y la patada entra de lleno. Impresionante knockout
Increíble. Bueno, si no sabían por qué era de highlight, ahí está la reacción de nosotros cuando vimos esta patada. Por algo le dicen de highlight. Por algo, cada que pelea Justin Gaethje, Santiago, amigos, no hay que perder la atención de lo que pasa en el centro del octágono. Y esa es la reacción de nuestros compañeros allá en la arena. Joe Rogan se quedó frío. Daniel Cormier igual. Y John Anik, bueno, pues le tocó hablar, pero en realidad los tres estaban pasmados. Y aquí está el peleador de sangre mexicana por parte de su madre. Qué impresionante, qué knockout. Llevándose el triunfo. Qué finalización. Wow. Sabíamos que esto podía pasar de cualquiera de los dos lados, ¿eh? Claro que sí, este deporte es así. Dustin Poirier aceptó la revancha y bueno, esta noche... Mira, la última vez en Salt Lake City, Leon Edwards enfrió a todo el público, UFC 278. ¿Eh? En agosto del 2022. Y hoy, otra patada deja a toda la gente con la boca abierta. Y es Justin Gaethje quien se va a llevar el cinturón BMF. Aquí está Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute of round number 2. Declaring the winner by knockout. And now, the new